Mira, 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 mira qué pedazo de pinta tiene el plato que te voy a presentar hoy. Venga, atento, que vamos a disfrutar. Hoy, una sartén de salchichas realmente increíble. Hola, yo soy Pelayo y esto es Saladolandia y hoy te presento un recetón. Unas salchichas con patatas y salsa que quedan espectaculares. Una sartén que no olvidarás qué cosa más rica y qué fácil de hacer es. Así que vamos a por ello, que hoy toca disfrutar un montón. Para preparar esta maravilla necesitamos salchichas del tipo que te guste. Unas 4 de las grandecitas o 8 de las pequeñas. Además, una cucharadita de salsa concentrado de carne. Un tercio de pimiento rojo y sal y pimienta al gusto. Además, patatas, 4 unidades medianas, más o menos, media cebolla y un cuarto de taza o 50 ml de whisky o brandy. Una cucharadita de perejil, 2 o 3 dientes de ajo, una taza de agua que esté templadita o caliente y un buen chorro de aceite. Y comenzamos con los preparativos. Tenemos lavadas y peladas las patatas y las vamos a cortar. En este caso vamos a hacer dados, que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, más o menos de este tamaño, de 2 a 3 centímetros de lado. Dependiendo del tamaño de tus patatas, tendrás que cortarlas de una manera u otra para conseguir ese resultado. ¿Veis? Una vez picadas todas, lo que haremos será salpimentarlas, es decir, añadirles sal y pimienta al gusto de cada uno. Un poquito por encima y listo. Luego seguiremos picando ingredientes, en este caso el ajo. Dependiendo del tamaño, puedes utilizar 2 o 3 dientes de ajo. Los vamos a picar en rodajitas finas, así de fácil y así de rápido. ¡Perfecto! Ahora lo que vamos a picar es el siguiente ingrediente, el pimiento, un trocito no demasiado grande. Vamos a cortar las tiras y a su vez cortarlas en perpendicular para que queden daditos más o menos medianos. Suficientemente grandes como para verlos, pero que no sean demasiado grandes cuando los disfrutemos en la boca. Queremos que se fundan los sabores. Apartamos y vamos con la cebolla. Esta la vamos a picar más fina. Así que media cebolla la picamos así en rodajas y luego vamos a picar esas rodajas. Así logramos daditos muy pequeños de cebolla que se van a reblandecer y fundir con el resto de sabores en nuestra sartén. Venga, que hoy vamos a toda caña, se hace en un periquete. Nos queda el perejil, un puñadito. También es interesante picarlo muy bien. ¿Mi truco? Pues mira, este lo aplasto así con la mano para que todas las hojas queden unas contra otras y las voy cortando. Así logramos doble efecto. Con el mismo trabajo de cuchillo logramos picar mucho más fino el perejil. Así de fácil. Unos cuantos cortes transversales y lo tengo picado bastante finito. Por otra parte, cogemos una taza o vaso de agua que esté calentito y deshacemos en él el concentrado de carne. Una cucharadita. Esto lo podríamos sustituir todo por un vaso o taza de caldo de carne. Una vez que lo tienes todo preparado, vamos a cocinar. Ponemos aceite para cubrir el fondo de nuestra sartén y allá que vamos con las patatas. Eso sí, hay que esperar a que el aceite esté bien caliente. Recuerda que lo hemos puesto a fuego medio alto. Es importante que mientras se van dorando las patatas, de vez en cuando le demos unas vueltas. Ahí está. Aquí podemos utilizar dos tipos de sartenes. Una que sea totalmente antiadherente para que no se nos pegue nada, o bien una de acero. ¿Por qué? Porque aunque se te pegue un poco al fondo no pasa nada. Luego con las verduras eso se licúa y se deshace perfectamente. Así que absorbes todos los sabores. Eso como prefiráis. Yo estoy utilizando una de acero, pero ya os digo que puedes hacer lo mismo con un antiadherente.
Bueno, patatas fritas ya están suficientemente selladitas por afuera, así que las apartamos de la sartén. ¡Afuera con ellas! Vamos a retirar casi todo el aceite porque queremos que el plato no sea demasiado grasiento, así que cogemos una tacita y reservamos casi todo el aceite. Dejamos solo un pequeño chorrito. Y en la misma sartén vamos a dorar primero las salchichas para adentro. Ahí está. Así quedarán rústridas por afuera, quedarán crujientitas y hechas casi casi a la plancha. Venga. Esto también es importante, no las dejéis ahí toda la tarde, no, hay que estar atentos y de vez en cuando empezar a girarlas. Queremos que toda la superficie quede dorada, pero que no se nos cuezan demasiado. Así que hay que estar atentos e ir girando, ¿veis? Ahí, otro poquito y esta cuarta también la vamos a girar un poquito. Así vamos logrando que se doren las salchichas de manera uniforme por todas sus caras. Al final tienen esta pedazo de pinta. Venga, las separamos también, las vamos a dejar con las patatas aquí aparte y vamos a dorar en esta misma sartenita el ajo. ¡Para adentro! Aquí atentos, porque el ajo se dora muy rápido, así que en cuestión de un par de minutillos lo vamos a tener doradito. Cuando veas que empieza a dorarse, es el momento de añadir la cebolla. Así que ahora había que estar atentitos. ¿Veis? Mi ajo ya está dorado, cebolla para adentro. Añadimos también el pimiento y le daremos vueltas hasta que todo se cocine. Una tontería como usar la misma sartén para ir friendo patatas, salchichas, verdura, es una gran mejora porque todos los sabores se quedan ahí concentrados y al final logras con el mismo número de ingredientes una explosión de sabor mucho más buena. ¡Qué bien! Esto ya va cogiendo forma. Ya ves que las verduras empiezan a cocinarse y a soltar sus juguitos. En un periquete lo tenemos listo. Lo que haremos ahora será añadir el whisky o brandy, ahí está, un cuarto de taza. Si no tienes, puedes añadir vino blanco. En ese caso tendrás que añadir media taza. Vamos a darle unas vueltas y esperar que el alcohol se evapore y luego añadiremos el otro líquido, el caldo de carne concentrado que habíamos preparado previamente. Recordar, una cucharadita de salsa de concentrado de carne en un vaso de agua caliente. Y si no, una taza de caldo de carne. Bueno, ya está, añadimos también el perejil que le va a dar un toque muy aromático y muy fresco a esta super receta y a remover. Le vamos a dar unas vueltecitas, ya veis que todo el sabor que había quedado en el fondo se empieza a deshacer y aquí vamos a efectuar lo que yo llamo la magia, lo que es cuando todo se funde en un único sabor delicioso. Mira, esto ya empieza a tener colores, ya empieza a tener texturas y buena pinta. Cuando veas que todo se ha ligado un poco, añadimos las patatas y también las salchichas para adentro. Lo vamos a cocinar todo junto varios minutos y tendremos esta maravilla ya preparada. Mira, cómo se funden los sabores. Eso es lo bueno de este plato. Que todo el sabor que tenemos en el líquido de las verduritas de abajo se vaya yendo con las salchichas, con las patatas y convirtamos algo tan sencillo como 4 patatas y 4 salchichas en un platazo como este, menuda sartén, más apetecible. Cuando el líquido se haya evaporado tendremos esta auténtica maravilla, patatas jugosas, verduritas, salchichas, una auténtica gozada. ¡Hala! ¿Qué? ¿A qué te apetece? Pues bueno, apartamos del fuego y a disfrutar de esta auténtica maravilla. Espero que te haya gustado tanto como a mí porque es un plato que si preparas, estoy convencido de que vas a repetir muchas veces. Mira, qué pedazo de pinta. Venga, manos a la obra y a disfrutarlo. ¿A qué ha quedado como un pintón increíble? La verdad es que es una receta genial. Y lo mejor de todo es que te vale cualquier tipo de salchicha. La que más te guste, la que tengas más a mano o la que te salga más económica. Da igual, la que quieras. Con cualquiera te va a quedar para chuparte los dedos.
Y además, si tienes alguna idea sobre otro plato así de sartén que quede espectacular, cuéntamelo por favor aquí abajo en los comentarios. Así yo también aprendo con vosotros. Mientras tanto, podemos ver este otro vídeo que ya ves que tiene pintaza. Si aún no lo has hecho, oye, pulsa aquí que es gratis. Así te suscribes al canal. También puedes activar la campanita y las notificaciones y todos los jueves y domingos te van a avisar de que tenemos una nueva receta para ti.